La dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Jacqueline Faría, acompañada del gobernador del estado Vargas, Jorge Luis García Carneiro, cerró el Congreso de la Patria, capítulo ecosocialismo. La gente organizada nos ha escrito en todos los estados que quieren ser conservacionistas, que han comprendido, producto de ese cambio climático y esa frase que Chávez nos dejó instalada, no cambiemos el clima, cambiemos el sistema, ha comprendido que la cosa de vivir en el planeta es con participación. El mandatario varguense destacó el trabajo que se ha hecho en el litoral para mejorar el ambiente. Estamos en un sitio donde fueron terrenos ganados al mar, no habían árboles, no había nada de lo que usted está observando aquí. Y se nos ocurrió una idea de ir trasplantando progresivamente todos los árboles que íbamos recuperando. Estas declaraciones se las emitieron durante una asamblea llevada a cabo en el Parque Temático Ecosocialista de la población de Macuto.